Señores, la revelación del año, la revelación del año ha sido este actor de carrera, un actor de carácter. Ya lo bien lo decía la maestra Corina Mestre, el día que realmente despunte Robert De Niro va a temblar. Y no ha sido solo Robert De Niro. Al Pacino está pensando en una cuarta parte de El Padrino y me dijo, necesito alguien que hable inglés, español. Le dije, lo tengo en el canal y quedó completamente impresionado. ¿De dónde viene realmente esta formación como actor que le ha traído a sacar al umbral esta, este personaje de rumbalista tan bien logrado? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a hablar de mis inicios. Yo empecé a temprana edad, vaya, mi juventud, 15, 16 años, empecé a hacer radio con Gustavo. Fueron mis primeros, ahí empecé a... Usted vivió en Venezuela cuando salió de Cuba. Claro, y estuve en Caracas. Usted sale ilegalmente hacia Venezuela. Sí, salimos. Para que le explique a la gente cuando aquello. No salí ilegal, me dieron una visa de trabajo. Pero fue más grande. No, fue una visa que usted compró. Era la época en que la gente compraba visa y se iba a Venezuela. No estaba ni Chávez, ¿verdad? Era cuando Carlos Andrés Pedro, la cosa de eso por detrás. Bueno, en resumen, este personaje yo lo ¡Ey, venía... la visa! ¿No hablan de eso? No, la visa. Este personaje yo lo venía pensando, bueno, desde los 90. Me estaba creando ese personaje. ¿Cómo los 90? ¿Usted nació con los 80? Un sueño que tuve cuando niño que iba a ser... Una revelación. Una revelación. Me vino una abuela así tan linda como esta que interpreto, okay, con esa voz y todo. Y ahí... A esa parte quería ir. ¿Usted está maquillado o usted le raspan la cara? No, realmente el trabajo de mi maquillista personal, Vitalia, es fenomenal. Yo llego todos los días, cuando voy a interpretar a Rumbalita, a las 3 de la tarde. Y me empiezo a maquillar desde las 4 para allá a las 8 estar listo. 4 horas de maquillaje. 4 horas de maquillaje. Esta doctrina, es decir, ¿cuáles son las bases de su escuela? El teatro ruso. El teatro ruso. Hice mucho teatro ruso en la ENA. ¿Cómo se llama el libro que yo estaba leyendo los otros días, Pillito? De Shostakovich. Shostakovich me influenció mucho. El teatro griego también me gusta mucho. Y fue Putovsky también, ¿verdad? Platón, me leí. Muchos libros de barba. ¿Usted trabaja con barba? No, sí. Pero se afeita, se afeita. Pero fue muy corto lo que hice con Barbatruco, ¿no? No, Barbatruco. ¿Usted se está refiriendo a las Islas Flotantes? ¿Usted conoce esa? Estuve por las Islas Flotantes hace poco. Cana.com. En una isla flotante. Que les digo que yo soy mucho de mar. Me gustó mucho esta isla flotante porque ahí me vienen muchas de las ideas que desarrollan el show. De verdad que no poner un momento de Rumbalita. Cortándome el pelo, pintándomelo o acabando con huevos míos en la cabeza, un momento de Rumbalita y sobre todo hablando con la familia. Un saludo a Lili, te quiero mucho, mi hermano. Aquí está Rumbalita en este show especial que hemos preparado para usted, como le dije desde el principio. Show que hemos grabado y estamos entrenando para toda nuestra gente hoy, Día de Acción de Gracias. Aquí está, compadre. Y eso sí, por aquí usted. Mi vida, que yo estaba en la casa viendo el show ayer y estaba incómoda. ¿Por qué? Incómoda de verte a ti, lo gordo que tú estás, lo destruido que tú estás. Sí, estoy bajando un poquito de... Lo viejo que tú te ves por esa cámara, mi amor. ¿Pero por cuál cámara? ¿Dónde arreglas esto? Estás muy mal, mi niño. Tú estás muy mal. Tú necesitas un cambio ya. Un cambio de vida, esa niña. ¿Pero un cambio como qué? Esa niña, que te tienes que separar de esa niña. Esa niña es más joven que tú. ¿Sí? Más linda que tú. Bueno, claro. Tú no estás para ella. Tú eres otro tipo de hombre. ¿Tú me entiendes? A ella tú la tienes que dejar. Yo te tengo que dar un toque a ti, aunque sea, no sé, para que...
para que puedas lucir algo delante de ella. ¿Tú me entiendes, mi amor? ¿Pero un toque en qué? Si me dio un tinte verde, que fue lo más terrible del mundo. Eso fue un error, mi vida. Eso fue un error. Yo te vengo hoy a proponer, yo no sé si tú sabes, que yo era peluquera en Cuba. Y después vine y me establecí aquí y fui peluquera aquí. Yo peleé a Don Francisco. Yo peleé a Emilio Estefan. Yo he pelado hasta por decirte así a Enrique Iglesias en los últimos tiempos. A ver. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Que usted tiene una propuesta de pelado para mí? Sí, pero no te preocupes, mi amor, que yo sé que tú eres muy inquieto y yo te traje al barbero mío, al amigo de mi nieto, Arián, para que esté unos cortecitos. Como tú eres muy inquieto, yo te voy a poner una soguita para que tú no te me muevas, porque tú sabes, con el peso ese que tú tienes te puedes caer. ¿Pero por qué una soguita? Para que no te muevas, mi niño, para que te quede parejito, todo bien bonito, un corte más juvenil, más arriba, para ver si puedes lucir delante de ella. De la innombrable. ¿Y cuál es el corte que me quiere hacer? Yo te quiero hacer un corte juvenil. Ahora se usa mucho el corte Miami City. ¿Sí? ¿Cuál es el corte Miami? Es muy sencillo, mi amor. Déjame ir mostrándote, que aquí tengo la información del barbero. Ven acá, Ariancito mío, ven acá. ¿Pero para qué me trae la soga? Ven acá, mi amor, para que tú no te me muevas, porque tú siempre te estás moviendo aquí. Yo veo que te echas para atrás y en la silla te me va a caer. Ven para acá, Ariancito. ¿Soga para qué? Arian, ¿cómo estás? Esto es Arian. ¿Pero la soga para qué? ¿La soga no se sabe? ¿Para qué va a usar la soga? No. Es para darte. No, pero la soga. Recto, mi vida. Pero yo no creo que la soga falta. Es un cortecito recto. ¿Pero para qué la soga? Porque no te me puedes mover en el corte. Tú eres de cabeza grande. Okay. Y enseguida te me vas a empezar a mover. ¿Para qué aprieta tanto? ¿Entiendes? ¿Por qué? Okay. Ahí. Arián, ve prendiendo la máquina, mi niño. ¿Qué máquina? No dijeron nada de máquina. Le vamos a hacer el... No, me hagan esta mierda. No, suéltame. El corte Miami City. Aguanta, pero ¿cuál? Para que te vea más juvenil. Hacer, no. ¿Va a empezar a pelar lo primero? No. Sí. No, tú eres el que lo va a pelar. Ah, el barbero es el que me va a pelar. ¿No? Claro. Ok, barbero. Claro. Pero esto no, a mí me da cosquilla la máquina, pero no tiene que... No. Ay. Yo te lo traje a él, mira, para que no te ensucie. Está bien. Para que no te ensucie. Ok. Vamos con todo. Ven, Ariancito mío, prende la máquina aquí ya. A ver, déjame echar un poco para adelante. ¿Y te queda apretado? No, está bien. Lo que no me puedo mover por la soga. No te mereces esa niña. No te mereces esa niña. Ella no te merece. Ariancito, suave, mira a ver lo que va a hacer. ¿Por qué apagan los monitores? ¿Por qué apagan los monitores? Empieza tú, mi niño. Arián. Empiézame por aquí, yo te voy diciendo. Dale. Empieza por ahí. ¿Pero usted cree que con esto yo vaya a salir adelante? ¿Eh? ¿Que yo vaya a salir adelante con esto? Sí, tú mejoras. Yo te mejoro a ti. Yo te la quito a ti, a ella. Ok. Ahí. Concéntrate tú. Ok. Concéntrate tú. Déjelo a él. Sí. Déjelo a él, que él es el que sabe. Este es el pelado Miami City, mira. Él es el que sabe, déjelo a él. Sí, cómo no, él sabe. Tú lo vas dejando a él. Sabe, sí. Y que me haga algo juvenil, que él sea algo sabe, juvenil. Rey, él sabe bastante. Sí, juvenil completo. Claro, para que tú estés al lado de esa niña. Para que tú estés al lado de esa niña bien. Claro, si es un corte juvenil, si yo sé claro, que los pepillos siempre se dan con la máquina. Así. Claro, mi rey. Mira que tú te echas gel. Tienes este pelo. Y porque yo me. Sí, mando. Pero vamos cortando aquí. Sí, ok. Vamos cortando aquí. Yo confío en Adrián. Él, si alguien le sabe a eso, es él. Adrián sí lo sabe hacer bien. Si alguien le sabe a eso, es él. Oiga, Adrián lleva mucho tiempo haciéndolo, ¿entiendes? Sí, claro, ¿cómo no va a llevar tiempo? Sí. Todavía tienes verde en la cabeza, mi amor. Sí, porque no me puedo lavar mucho. Sí, yo sé, porque tiene la... Pero yo lo... Espérate. ¿Qué me está...? ¡Ese Adrián está aquí! ¡Adrián está! ¡No! ¡Adrián, no! ¡Aguántamelo ahora! Mira lo que me hiciste, papi. Ahí. Mira lo que me está. Ahí, a ver si ella te va a mirar ahora, la malcría esa. A ver si te va a mirar ahora. Zápate. La que le
mundo te voy a dejar yo a ti, mira. Oye, mira lo que ahí tienes el pelado Miami City, el Palmetto, el Tom Pago, y te voy a atravesar con la I-95. Te voy a atravesar con la I-95 a ti. Pon ahí comercial, me hacen la. Cuidado. Tápame. Mírate, a ver, sí. Si ella te va. Tápame. Ahora.